Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir toda la información que tienen que ver con nuestras chakras. Un dato que necesitamos en este momento, cómo va a estar el tiempo, qué es lo que dice el pronóstico. Continuará soleado, con brisas del sudeste a la mañana, que irán rotando al noreste a la tarde y en disminución, para quedar en calma hacia la noche. Las brisas harán descender las temperaturas de la mañana y las mínimas estarán entre 17 y 19 grados. Será una jornada de gran amplitud térmica, con una tarde de 32 a 38 grados de temperatura máxima. Mucha información en esta semana que empezamos a recorrer algunos de los adelantos aquí. Safriña en marcha. Productores de la zona centro y norte denunciaron que los precios oficiales para la hoja verde no se cumplen. La safrita que está en marcha, solo una empresa estaría pagando lo que corresponden. Piden la intervención del INIM para que se controle y sancionen a quienes incumplen con la ley. Provisión de tijeras para yerba mate. El Instituto Nacional de la Yerba Mate puso en marcha nuevamente el programa de provisión de tijeras automáticas para cosechar la yerba mate. Para ello, convocó a todos los proveedores con representación oficial en la zona productora, tanto en Misiones como en Corrientes, a presentarse hasta el viernes de esta semana con cotización de todos los impuestos incluidos, especificaciones y características técnicas de los implementos ofrecidos. Preocupación por el INTA. El diputado nacional Jorge Franco manifestó su preocupación por el recorte de recursos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que si bien no afectaría la cuestión del salario, sí tendría consecuencias en el funcionamiento. Si el INTA no cumple su rol social y productivo de la extensión y acercar tecnología agraria a los productores, prácticamente no tiene razón de ser, apuntó. Industria de la Madera. Con el objeto de reunir información actualizada del sector, el INTI y Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines realizaron una encuesta a 447 firmas de todo el país. El estudio permite afirmar que más del 98% son pymes, el 79% supera los 10 años de antigüedad y generan alrededor del 7% del empleo industrial. El informe destaca que la producción bruta de la cadena de valor supera los 13.000 millones de dólares anuales. Fiesta de la Sandía. El Valle del Cuñapirú, ubicado sobre la Ruta Provincial 7, los días 12, 13 y 14 de enero del próximo año, tendrá lugar la Fiesta de la Sandía. Allí unas 30 familias de agricultores trabajan más de 100 hectáreas para alcanzar una producción estimada en 300.000 frutas destinadas por completo al abastecimiento local. El lanzamiento oficial será este martes en la sala de prensa de Casa de Gobierno. Yogurito Escolar Misionero. En su tercer año de implementación, el programa Yogurito Escolar Misionero ya alcanzó a unos 4.000 alumnos de escuelas primarias de las localidades de Colonia Aurora, Alba Pose, Santa Rita y El Soberbio. Este año se procesaron un volumen equivalente a 24.000 litros de yogur sabor vainilla. Toda la materia prima se compra a productores de la zona. El año que viene se espera continuar e incorporar otros programas como el Quesito Escolar Misionero y Pan de Queso Misionero. Tema de la yerba mate, la safriña está en marcha, los productores denuncian que los precios no se están cumpliendo y por lo tanto están reclamando, bueno, que se controle. Hay una sola empresa que está cumpliendo con el precio, que es La Cachuera. Justamente hoy venimos a hacer un planteo muy, muy firme, muy duro realmente al INIM, porque si nosotros queremos que se cumpla el precio y hay empresas que lo están haciendo, ¿qué pasa con el INIM, con las otras empresas que no están cumpliendo con el precio? O sea, o el INIM realmente es una institución que está jugando a favor de la competencia desleal, perjudicando a estas empresas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y la verdad, tuvimos una reunión con gente de Amanda, y ellos no saben cuánto tiempo van a poder seguir aguantando esto. Entonces, esto es una preocupación realmente muy seria a mi punto de vista. ¿Cuánto se está pagando?
Y bueno, La Cachuera, un ejemplo, es la única empresa que está pagando el precio oficial de 6 pesos con 30. Está haciendo un pago del 60% todo lo que se entrega del día lunes al día jueves, que cierran, y el otro jueves le están depositando en la caja ahorro. Y el otro 40% que quedaría lo hacen en dos tandas de 30 y 60 días. ¿Y las otras empresas? Y la otra empresa están pagando 4 pesos con 10 puesto en secadero, en algunos casos 5 con 10 y plazo a 60, 90, 120 días. Nosotros le estamos pidiendo la clausura, ellos dicen que no tienen facultad y la verdad que para mí, sinceramente, acá hay cosas que están tapando, el propio INIM a mi criterio lo está tapando. No sale realmente a defender a los productores, porque hoy los productores dicen que los productores en principio querían hacer la safriña porque tenían necesidad, pero no están viendo, un ejemplo, que hoy hay productores que están vendiendo un peso con 90 y 2 pesos con 20 en la planta. O sea, yo creo que hoy lo están carneando al productor y eso no puede seguir pasando, o sea. Ustedes, como bien saben, en las góndolas la hierba aumentó un 15 y en algunos casos hasta un 22%. Entonces yo lo que pregunto, ¿dónde está la institución? ¿Qué es lo que está haciendo? Hemos cambiado de inspector. Hoy tenemos un inspector, un ejemplo, que tiene toda la facultad y bueno, dice que está trabajando. Está bien, hay ciertas cosas que estamos viendo que se está haciendo, pero lo fundamental, que es cuidar el precio, no, para nada, ¿no? Y por supuesto que estos reclamos son reiterativos y desde la Federación Agraria Argentina, bueno, hay una propuesta, entiende que hay que modificar la legislación para que los controles realmente sean efectivos. Que todo es solucionable, pero lamentablemente, bueno, la respuesta es lo que nuestros compañeros están diciendo, de que no se está solucionando el tema del control de precio porque no se está cumpliendo en la zona norte, no se está cumpliendo el precio. Si bien en la zona sur nosotros como Hoja Verde sí se cumple el precio, pero de la zona centro hacia arriba, prácticamente de Alem para arriba, Oberá, Campo Grande, todos los municipios, no se está cumpliendo los precios. Son muy pocas las empresas que están pagando como corresponde y bueno, eso hace que estemos acá hoy a ver cómo mediamos a través del presidente Alberto Rey para que esto definitivamente se solucione. Yo creo que acá lo que falta es la reestructuración del sistema, que es lo que yo siempre vengo pidiendo. Bueno, casualmente tuve la oportunidad de estar por Buenos Aires la semana pasada, estuve en agroindustria y fue una de las cuestiones específicas que planteé el tema del control de los precios. Nosotros estamos pidiendo como Federación Agraria que se hagan en forma urgente, necesidad urgente, como una mediación para que las ventas de yerba mate se hagan en carácter público, como en cualquier supermercado. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que cualquier persona está escuchando o filmando sin necesidad de estar ocultando todo el embrollo que hay justamente con esta irregularidad en el pago de los precios. El centro de transacción virtual va a ayudar al blanqueo de todo lo que se está haciendo todavía por debajo, porque hay muchísimo todavía que no se está aclarando las cosas. Y eso también hace que caiga el precio, porque si bien viene algún productor que no está irregular en el sistema, y eso hace que caiga el precio y a su vez el que está blanqueado a veces hasta le restringen la cantidad de kilos que puede entregar en algunos secaderos. De eso sería, ¿no es cierto?, un sistema que estamos esperando que se concrete, pero lamentablemente otra vez cae en el instituto, y el instituto, mientras que permanezca el sistema operativo LENIM, yo ya dije que acá hay que modificar para que esto se revierta. Libre Comercio. Durante la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que delibera este domingo en Buenos Aires, se espera el anuncio del Pacto Mercosur-Unión Europea, que se llamará Acuerdo Marco de Asociación Intrarregional y contará con 3 pilares: político, comercial y de cooperación. Campaña de lino. La campaña 2017-18 del lino en Entre Ríos, la provincia argentina donde históricamente se produce el oleaginoso, tuvo solamente 7.100 hectáreas sembradas, 52% menos que el ciclo pasado, cuando se sembraron 7.600 menos, de acuerdo al relevamiento del sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Cosecha de girasol.
La cosecha de girasol comenzó en la Argentina, más precisamente en el centro de la provincia norteña de Chaco, donde se recolectaron más de 5.000 hectáreas, un 0,4% del total de la superficie sembrada, con un rendimiento que promedió los 20 quintales por hectárea, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y un sector de la cadena de la producción de la yerba mate tiene que ver con el trabajo. El subsidio de Intersafra no se está pagando más allá de los anuncios. Solo una parte de los trabajadores pudieron encontrarse con este dinero. Estamos ahí con el tema de los trabajadores y de los productores. ¿Por qué? Porque todo lo que venimos planteando hace mucho no se cumple. Aparte de lo que a mí me aflige, y encima hice como 4 asambleas en Jardín América, estuve en San Vicente, en varios lugares, hoy día estuvimos en San Pedro con los productores y le dije a los productores, tenemos que apretar porque los trabajadores hasta ahora no cobraron muy poquito cobraron la ayuda al ente ese que iba a venir y el Intersafra hasta esa semana el viernes no había fecha para nadie. Y estoy hablando con los compañeros y nos estamos proyectando. Le dije que si toca de pasar Navidad y Año Nuevo en la calle, íbamos a tener que pasar porque nunca quise hacer. Y todos saben que siempre peleé, siempre estuve, y siempre corté ruta. Pero después, cuando pude arreglar dialogando, haciendo y cosas, incluso con el ministerio, eso había pasado al ministerio también, el ministro mismo llevó una nota a Buenos Aires, en donde mintieron primero que iban a pagar en octubre, fin de octubre. Pasó fin de octubre, después era para el 15 de noviembre. Del 15 hasta el 23 se paga todo, pero por todo el mes de noviembre se va a pagar. Con la pelea que hicimos con el ministro, que el ministro llevó la nota y a Buenos Aires, cobraron creo que 1 o 2% más de los compañeros, los demás nadie. Y yo no entiendo, por eso yo dije a los compañeros, son derechos los compañeros, se descuenta para eso, alguien come esa plata, es lo que estuvimos hablando ese día en San Pedro y lo que Julio Peterson dijo, esa plata se descuenta, tiene que estar. Ahora, ¿cómo hace? No se sabe. Y a mí lo que más me molesta es que desde el tema de ANSES, Cooperativa hizo los aportes, porque el año pasado ya no cobraron el salario. Cooperativa Financiación de Cosecha con el 10% hizo el aporte de los compañeros, pero los compañeros después no cobraron. ¿Qué venían? Y venían a ANSES, ¿y qué decían ANSES? Había un problema, no pueden cobrar, porque era esto. Y cuando los compañeros se enojaban, decían, no, acá vamos a ver. Y venían individual, y bueno, el que vino individual cobró, el que no vino no cobró. Y este año pasa lo mismo de vuelta, pero este año pasa ya cosas más distintas, más bravas, porque hay compañeros. Por ejemplo, un compañero tenía 4 chicos, de 5.600 que tenía que cobrar, cobró 600 pesos. Entonces, ese es lo que los compañeros están malísimo, vienen mal y la situación viene mal. No puede ser que los compañeros, cuando salen a pedir que no tienen, dicen no, porque no trabaja blanqueado. Ahora, nosotros lo que estamos pidiendo es derechos de los compañeros, que es realmente genuino, y no estamos pidiendo cosas ajenas, sino que estamos pidiendo que cumpla lo que tiene que cumplir y que los compañeros puedan pasar unas fiestas como todo el mundo pasan. No digo bien porque todos saben que la Intersafra es una migaja, pero por lo menos para poner como un pan dulce o algo, fin de año y de Navidad. Vamos a ver ahora las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.550 pesos la tonelada, maíz 2.500, trigo 2.750, sorgo 2.100 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja, 4.600 pesos la tonelada en Rosario y en Quequén, 4.400 pesos. Maíz en Rosario, 2.520 pesos la tonelada, en Quequén, 2.550. Trigo en Rosario, 2.750 pesos la tonelada, en Dársena, 2.770. Girasol en Rosario, 5.150 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 5.061. Y sorgo en el puerto de Rosario, 2.100 pesos la tonelada. La semana pasada en la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones hubo asamblea y se eligieron nuevas autoridades. Omar Olson es el flamante presidente de esta institución. Omar, muy buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. Sí, gracias a Dios se dio después de
4 años de trabajo en conjunto, de un buen equipo de trabajo. Bueno, se dio la oportunidad, me han elegido, y lo importante acá es haber llegado a un buen consenso, unánime entre todos. No hubo discusión en ese sentido. Debo agradecer a mis padres que me han honrado con esta responsabilidad, esta gran responsabilidad de una institución tan señera, tan simbólica y tan representativa en la provincia de Misiones. Con muchos desafíos por delante, ¿no, Omar? Sin duda, sin duda. En esto tenemos que, debo reconocer, que venimos haciendo un trabajo, te reitero, de hace 4 años cuando asumimos este grupo de trabajo. Y ahora lo que pretendemos es ratificar este rumbo, consolidar este trabajo y buscar mejorar algunas cuestiones que por ahí nos quedamos, y que es relacionarnos nuevamente con el socio, apostar fuertemente a esa relación personal en el mano a mano, en el día a día, llegando a la casa del productor de una u otra manera, con reuniones en los parajes, en las picadas, en los pueblos, en la casa del mismo productor, con un mate de la amistad de por medio, escucharlo al productor, escucharlo al socio de APTM, que nos aporten sus ideas, sus sugerencias, que bienvenidas serán para mejorar el trabajo nuestro del día a día. Y por supuesto, en otros aspectos, también buscar otras alternativas que el Fondo Especial del Tabaco nos permite, de tal manera de mejorar la calidad de vida del productor, de nuestro querido productor y sufrido productor tabacalero que está en la colonia, luchando en el día a día. Y debo reconocer una de las palabras que lo ha dicho en su momento el gobernador de la provincia, donde hacía hincapié que el tabaco en la provincia de Misiones es una de las producciones más significativas y con el segundo ingreso casi en cuanto a la economía misionera. Esto representa muchísimo para nosotros y nos obliga a redoblar esfuerzos y trabajar en pos de que el productor reciba día a día mejores beneficios. Decías que en estos últimos años se trabajó mucho en mejorar la calidad de vida del productor, ¿no? Esto tiene que ver con cambiar, por ejemplo, los techos de sus casas con chapas de zinc, de sus galpones, los baños. ¿Eso se va a mantener, va a continuar? Sin duda, Carlos. Sin duda que tenemos que mantener esto, reforzar aún más, porque tenemos que llegar, nuestro objetivo, nuestro norte es que ningún productor de la provincia se quede con una casa con techo de cartón o de plástico. Tenemos que llegar a todos, que podamos tener esa alegría, esa satisfacción de que el productor el día de mañana nos diga: gracias a Dios, hoy ya no tengo más ese tipo de techo, tengo algo más seguro. Queremos llegar a todos, al 100% de las casas y de los galpones, en un trabajo en conjunto entre las tres entidades. Y esto es lo bueno, porque está habiendo un buen diálogo, respeto en las decisiones, decisiones en conjunto, pensando en el productor tabacalero. Y estos planes tienen que mantenerse, tienen que intensificarse y consolidarse en el tiempo. Las casas, los galpones, el reemplazo de letrinas, darle una mejor calidad de vida con un baño instalado acorde a las necesidades de la familia. Estas son cuestiones fundamentales que tenemos que reforzar y continuar. ¿Y hoy cómo está la institución, teniendo en cuenta que hubo retraso por parte de la Nación en el pago de fondos que corresponden al sector? Sin duda, en estos últimos 2 años, con el cambio de gobierno, hubieron complicaciones y siempre las hubieron para la consecución de los fondos, del Fondo Especial del Tabaco. Esto no cambió mucho, pero hay que reconocer que está habiendo un ordenamiento, ¿no? Y esto es un trabajo en conjunto entre las tres entidades, el gobierno provincial a través del Ministerio del Agro, una relación directa y fluida y muy buena, realizando las gestiones necesarias. Entonces yo creo que si entre todos ponemos un granito de arena, las cosas se van a ir solucionando. Naturalmente hay complicaciones, quizás en el tiempo van a haber, pero yo creo que se van a ir resolviendo de a poco. Y un ejemplo claro, el caso de la Caja Verde de este año, que para el mes de noviembre histórico estaba al 100% del dinero en la provincia de Misiones. Esto es muy bueno y hay seguridad y previsibilidad para el productor tabacalero, que va a llegar a las fiestas con su plata en el bolsillo, porque el día 15 ya se va a estar pagando la segunda parte. Y en cuanto a obra social, hoy en día podemos reconocer que APTM, después de muchísimos años, está con los pagos de los prestadores al día. No debemos nada. Pagamos la última facturación del último mes y esto a nosotros nos da tranquilidad de exigir mejores servicios hacia nuestros socios. Omar, estamos en plena cosecha. ¿Cuáles son las perspectivas, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas afectaron a la producción en general, ¿no?
Sin duda que afectaron muchísimo. Al principio se pensaba una producción récord de 38, 40 millones de kilos, porque hay que tener en cuenta que hay 1.500 o 2.000 productores nuevos más. Esto va a compensar en parte esta gran pérdida que se notó en los últimos tiempos. Pero bueno, según las previsiones del último mes, mejoró muchísimo, pararon las lluvias, el sol ayudó muchísimo y ojalá Dios quiera esto se mantenga y podamos tener una cosecha buena. Yo estimo que va a superar los 32 millones de kilos y no los 38 que habíamos hablado al principio, pero ya superando los 32 millones estamos en una cosecha buena, interesante. No por ahí la ideal que pretendíamos, por eso te digo, mejoró en el último mes y esto le da una mayor esperanza a la gente misma. Hoy estoy acá en El Soberbio acompañando al Ministerio del Agro en la entrega de 40 techos de galpones caídos y hablando con los productores, dicen, sí, tuvimos pérdida, pero por suerte se recuperó bastante el último mes. Y eso creo que nos da un poco más de esperanza. Omar, muchísimas gracias por tu atención. No, por favor, y a tus órdenes y a disposición para lo que necesites. Omar Olson, presidente de APTM, bueno, brindándonos un panorama un poquitito de cómo estamos cerrando el año, APTM sin deudas y con una cosecha en marcha y con una perspectiva de producción para esta zafra de 32 millones de kilos. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 111 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 32 pesos el kilo. Pesados de 27 a 32. Regulares de 19 a 33. Overos negros de 18 a 30,70. Cruzas hasta 27 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 30 a 32 pesos con 50 centavos el kilo. Vaquillonas con un máximo de 32,50. 50 y terneros hasta 30 pesos el kilo. Vacas buenas de 12 a 30, vacas conserva buena de 13 a 20 y toros buenos de 20 a 28 pesos el kilo. Haciendo un análisis de oferta y demanda en el mercado de Liniers, el ciclo comercial de la semana pasada en el mercado se inició con una oferta superior a la habitual a partir de un remate especial. Frente a esta situación, la demanda se mostró interesada en lotes de novillos y consumo liviano, generando un crecimiento de los respectivos valores corrientes. Hacia la segunda jornada se dio un ingreso moderado de animales a la plaza. Con interés de la demanda, la ronda se mostró ágil, con crecimiento en novillos de entre 20 y 50 centavos por kilo vivo, lo mismo que para los terneros. En el caso de vacas de consumo, se dieron pérdidas de 50 centavos. Promediando la semana, la oferta creció significativamente, pero las ausencias de operadores fundamentales en la plaza generó una caída de entre 50 centavos y un peso con 50. Con un ingreso prácticamente nulo en la jornada del jueves, la última de la semana por el feriado nacional, el ciclo comercial cerró con un ingreso acumulado de 22.829 animales. Y para marzo del año que viene, el Centro Tecnológico de la Madera de Monte Carlo va a inaugurar un nuevo ala en donde va a fortalecer la formación de recursos humanos para el sector foresto industrial. Es una de las instituciones únicas en el país. Estamos ya en los detalles ínfimos, pero prácticamente terminada la obra civil completa del Centro Tecnológico de la Madera de Monte Carlo, de su nueva ala de remanufactura. La idea es, estamos en este momento con la puesta en acondicionamiento, digamos, de la maquinaria, que si bien la mayoría era nueva, no se había usado y por lo tanto hay que reacondicionarlas para ponerla en funcionamiento, y al mismo tiempo se está terminando la cuestión del sistema de aspiración y el sistema de aire comprimido para que todo funcione. ¿No? 9 máquinas en total, que incluyen, bueno, lijadoras, moldureras, finger joint, prensa de vigas, etcétera. En total 9 que se van a instalar acá y se están reacondicionando las 9 para que estén puestas a nuevo para estar ya en trabajo aquí, ¿no? Y la idea es que dentro de los primeros meses del año que viene, suponemos que para marzo más o menos vamos a estar con todo listo ya para poner en funcionamiento esto, que como ustedes saben es un aporte con fondos BID que tramitado a través
de Nación y con contraparte provincial también, por parte del Ministerio del Agro, la web de la UCAR funciona dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro, y también hay fondos de contraparte de provincia para poner en marcha todo. Una inversión importante. Sí, estamos en total, hoy estamos en más de 18, 19 millones, hoy. Y bueno, y con todo lo previsto, secaderos, acondicionamiento, máquina, todo, vamos a estar en el orden de los 24 o 25 millones de pesos. La idea de esto es que sirva como un centro de formación de punta, que haga servicios para autosustentarse, servicios de remanufactura y por ahí la generación de algún material, pero para autosustentarse, pero con el tiempo, ¿no? Al principio se va a apoyar, con el tiempo se debería autosustentar, y para formar gente para... La industria maderera local. ¿Sí? Sería un caso testigo acá en la zona. Sí, sí, como ustedes saben, esta es la zona forestal más desarrollada de la provincia, que ya tiene con el CTM, como venía funcionando antes, un aserradero, sala de afilado y todo eso, que ya atendían la parte de primera transformación, pero la parte de tercera transformación, que la puesta de valor en la madera era lo que faltaba en formación, el CTM por ahí lo hacía en las industrias. Hoy va a estar acá y la idea es ampliar el rango de formación en cursos a medida para las empresas, en capacitaciones de distinto tipo, en pasantías, en un montón de cosas. Para eso se va a trabajar en conjunto con la universidad, con las distintas facultades y con las empresas que son las que, la empresa del sector que se terminan beneficiando con la capacitación. Según tenemos entendido, no hay centro de capacitación en tercera transformación en el país, y lo hay, lo habrá muy poco, entonces va a traccionar demanda como en algún momento traccionó muy bien la demanda del CTM para la primera transformación, ¿no? Entonces, la idea es que esto traccione demanda de otras provincias también. Este viernes pagan Caja Verde. Estará depositado en la caja de ahorro de 14.500 productores del tabaco burle y criollo más de 364 millones de pesos que corresponden al pago del 50% de lo que se conoce como caja verde, que estaba pendiente el precio promedio que se fijó en 10 pesos con 57 centavos y para lo que más de 15.000 kilos en 9 pesos con 29 centavos. Prueba Bitrenes. Este martes en Puerto Piraí será una prueba con y sin carga para determinar el uso de Bitrenes para el transporte de carga en el sector forestal. Esto será a las 8 de la mañana sobre la ruta provincial 16. El RENATRE en San Vicente. Este martes en San Vicente, de la Delegación Misiones del RENATRE, en conjunto con la seccional número 118 de la UATRE, brindará información de interés para estudios contables, empleadores rurales y cooperativas de actividad rural en la Delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la localidad de San Vicente. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, para seguir hablando, charlando sobre estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese. Ya están Ana y Jorge con toda la información en Hola Misiones. Que tengan ustedes una muy, pero muy buena jornada. Nos vemos.